El presidente Enrique Peña presentó su propuesta de ingresos de la Federación para el 2014. Y es evidente que se requiere mayor impuesto. Quieren cobrarnos más dinero por los impuestos que requiere el gobierno. Pero no escuché ningún ofrecimiento de cómo nos van a librar de pagar ese impuesto ilegítimo que están cobrando las organizaciones criminales como los Zetas, como los Templarios, como los Rojos, como muchas de las organizaciones criminales que operan en el país. Es decir, el gobierno nos cobra más y no nos defiende de esas organizaciones criminales que nos están exigiendo, que nos están chupando, que nos están extorsionando y que no podemos deshacernos de ellos. Hasta este momento no hay ningún programa, no hay ninguna estrategia, no hay acciones contundentes para frenar el pago de este impuesto criminal, para liberarnos de esta extorsión permanente, para liberarnos de este cobro de derecho de piso. Esperamos que ahora que los diputados discutan el presupuesto enviado por el presidente Peña, también se hable, se busque y el mismo presidente nos ofrezca cómo nos va a resolver el problema de extorsión permanente o cobro de derecho de piso. Así, si pagamos algo, vamos a recibir algo para solamente pagar un impuesto y no pagarle al Estado y pagarle a los criminales.